Muy bien, queridos alumnos, vamos a empezar nuestra clase. Nuevamente, bienvenidos. Buenos días a todos. Hoy en nuestra última sesión, estamos domingo 31 de marzo del año 2024. Así rápido se fue este tercer mes, sin pena ni gloria, seguramente. Como un abrir y cerrar de ojos, ya ustedes están también terminando este tercer bimestre. Ya les queda un peldañito más para tener su secundaria, en este caso que sería el quinto de secundaria. El tiempo pasa en forma irremediable y nosotros vamos a proseguir con nuestro tema el día de hoy. Bien, chicas, chicas, chicos, lo que les voy a pedir en este caso sí es lo que si están con su módulo, se van a su módulo de razonamiento verbal. Ya vamos a hablar un poco de RV para explicar un tema bastante interesante, en este caso que corresponde a lo que es razonamiento verbal. Y que por lo común se generan ciertas dudas en este tema, ¿no? Vamos a ver un momentito, déjenme presentar mi pantalla. Bien, es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que está vinculado a lo que es plan de redacción. Bien, se observa mi pantalla, ¿no, chicas? Sí, pueden observarlo. Sí. Muy bien, correcto. Bien, hoy ya vamos a platicar de plan de redacción. Bueno, acá antes de empezar, Belsi, muy bien, Belsi, y aquí también, Idael igual, Elizabeth también. Bueno, acá lo único que falta es Ruth. Igual, bueno, en este caso ya. Ustedes se han ganado, algunos de ustedes se han ganado su AD. Eso lo van a poder observar, queridos chicos, chicas, en su boleta de nota del tercer bimestre. Recuerden que su nota del tercer bimestre es la nota que va a ir a su, para su certificado de estudios. Ya, eso es de acuerdo a, no es que a, de acuerdo al profe, sino es de acuerdo a las normas del Ministerio de Educación. En sus notitas de este tercer bimestre se va a ir a su certificado de estudios. ¿Ya? Eso hay que tener muy en cuenta. Entonces, en comunicación acá, algunos de ustedes ya tienen su AD asegurado en este, en su certificado de estudios. Entonces, les felicito porque con ustedes hemos trabajado en forma activa, han participado casi en todas las clases y eso habla muy bien de ustedes. Y vamos a tener como colofón el tema de plan de redacción, ¿no? Ese tema de plan de redacción, es bastante, digámoslo, interesante desde todo ángulo, desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque aquí, a ustedes como estudiantes, cuando van a ir a educación superior, para ingresar a un centro superior, lo que les van a preguntar es, ¿cuánto tienes en tu nivel de capacidad de redactar un texto? ¿Cuánto conocen redactar un texto? Obviamente no te van a decir redacta un texto, no te van a decir redacta un texto, porque imagínense que todos redactan un texto y revisarlo de todos los estudiantes sería bastante difícil. Entonces lo que te van a plantear son oraciones que están desordenadas y tú tienes que tener la capacidad de ordenarlo y formar un texto. Ya, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy en este tema. A ver, un momentito, por favor, voy a gestionar este temita. Muy bien. Vamos acá con lo que es plan de reacción. Como definición vamos a indicar que plan de reacción es un ejercicio, obviamente de tipo mental, que consiste en plantear un orden lógico, ¿no? En un conjunto de oraciones que giran en torno a un mismo tema. De modo que tengamos un texto con mensaje claro, preciso y coherente. Es decir, es como estos cubitos que vemos acá, que están desordenados, ¿no? Están desordenados. Lo que nos toca es ordenarlos. Primero uno, luego dos, luego tres, así en forma sucesiva. Ordenarlos, ¿sí? Eso es lo que es el plan de redacción. En este caso vamos a ordenar con oraciones, ¿sí? Con oraciones. Bien. A ver, vamos acá. Como tema de introducción, ¿ya? Como tema de introducción, dice acá,
El título de estas historietas serían así: La evolución de la tecnología. O sea, vamos a ver acá las cuatro viñetitas, digo las seis viñetas, la evolución de la tecnología. ¿Cuál es el trabajo? Dice, ordena las siguientes imágenes colocando el número correspondiente según la ocurrencia de los hechos. A ver, la primera viñeta dice, era informatizada. La segunda viñeta acá, Edad Media. La tercera, Edad de Piedra. Acá abajito, era de bronce. Acá era de hierro. Y acá era moderna. Ahora, yo les pregunto, queridos alumnos, ¿con cuál creen que podemos empezar nuestro texto? ¿Cuál es lo más antiguo? La era de piedra. Ajá, muy bien, claro. La era de piedra, este sería primerito. Esto es lo más antiguo, sí, lo más antiguo. Luego, ¿cuál vendría? ¿Bronce o hierro? ¿Qué dicen? A ver, vamos al champú, como se dice el champazo, a ver. ¿Cuál va primero? La era de... Dime, hija. El bronce. Ya. Bien, acá ponemos número 2. Obviamente luego vendría número 3. ¿No? Aquí número 3. Luego, ¿cuál sería número 4? ¿Era moderna, edad media o era informatizada? Nos quedan ahí. ¿Cuál le sigue? En el orden La cronológico. informatizada. Ya, y aquí dice que era informatizada. ¿Qué dicen los demás? A ver. Edad Media. Ajá, Edad Media. Edad Media, ¿ya? Este número 4. Edad Media. Luego. Muy bien, Edad Media. Luego, ¿era moderna o era informatizada? ¿Cuál es Era lo más moderno? informatizada. 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 Luego de este 4 viene acá, chicos. Era moderna. Y recién viene la número 6. ¿Por qué, profe? ¿Cómo que la era moderna, luego, de último? Es que recuerdan ustedes, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Y ahora ya no estamos en la edad contemporánea, estamos en la edad informatizada. ¿Por qué, profe? Ahí ves una computadora y ahora es pura Sí. tecnología, ¿no? Pura tecnología es ahora. Ahora ya saben ustedes, por ejemplo, la famosa, bueno, no sé a qué situación llegaremos con este avance de la ciencia, de la tecnología, y en la que se ha puesto en boga lo que es el conocimiento, y que seguramente va a aplazar en este caso al ser humano. Toda la información ahora está en cuestión de minutos, de segundos, ¿no? Incluso vamos a ver qué de nuevo va a tener esta época en la cual estamos viviendo, que el tiempo, la ciencia, la tecnología ha avanzado así en forma, digámoslo, apresurada, rapidito, ¿no? Rapidito. Y si ustedes preguntan a su papá, a su mamá, pues antes los televisores teníamos esos gorditos. Ahora los televisores son así delgaditos y puedes ver de todo ahí, de todo. Muy bien, vamos acá. Los criterios de ordenamiento. Vamos a ver en este caso, cuando hablamos de criterios de ordenamiento, vamos a ver desde el orden cronológico, ¿no? ¿Qué dice acá? Plantea que el texto debe ordenarse según la aparición natural de los acontecimientos y la línea de tiempo. Es importante cuando tú hagas tu texto, como el caso acá que hemos visto, uses la línea de tiempo, es decir, desde lo más antiguo hasta lo más moderno, ¿no? Sobre todo en temas históricos, cuando vas a encontrar datos, fechas, años, ahí siempre debes usar la línea de tiempo, de lo más antiguo a lo más reciente. Empezando por el hecho más remoto, o sea, más antiguo, hasta terminar hasta el hecho más reciente o futuro, ¿no? Ahí podemos ver ese tema del pasado, ¿no? Del presente. Y luego el futuro. Presente y futuro. Correcto.
Muy bien, eso es cuando es de cronología, ya cuando es, hay fechas, hay datos, hay años. Luego, a ver, un momentito. Acá, veamos un ejemplito de orden cronológico. Observen acá, ¿ya? Es el ejemplo clave, el ejemplo claro de lo que es plan de reacción. O sea, cuando tú vas a postular a un centro superior, te van a preguntar así, te van a poner un título, te van a poner cuatro o cinco oraciones y su correspondiente alternativa. Por ejemplo, ¿qué dice acá? La difusión del café es el título, ¿ya? La difusión del café. Es importante que tú tomes en cuenta el título de plan de redacción. ¿Cuál es el título? La difusión del café, dice. Muy bien. Oración 1 dice, finalmente se extendió por Sudamérica y Asia. Oración 2. A mediados del siglo XVII, los europeos se reunían en las cafeterías para hablar de negocios y política. 3. Más tarde, el café se popularizó en Europa. 4. Africanos y árabes fueron los primeros en conocer el café. Muy bien, ahí tenemos. Siguiendo los criterios cronológicos, tenemos la siguiente o el siguiente ordenamiento. ¿Cuál sería primero, chicos? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? ¿Cuál es lo más La antiguo? cuatro. Muy bien, la 4, correcto. Africanos y árabes son los primeros en conocer el café. Con eso partiría nuestra oración. Luego, la 1, Tres. la 3, la 3. Más tarde el café se popularizó en Europa. Luego, La dos. la número Dos. 2. A mediados del siglo XVII, los europeos se reunían en las cafeterías para hablar de negocios y política. Y terminaría nuestro texto, finalmente llega a La Sudamérica uno y Asia, la número 1. se Entonces, la respuesta acá extendió sería, chicos, con la la C. Sudamérica en México. La C, muy bien. Muy bien, esta es la respuesta. Fíjense, va de lo más antiguo a lo más reciente. Y ustedes en su módulo tienen ese tipo de ejercicios, entonces tienen que ir viendo. Si hay cronología, si hay tiempo así, vayan de lo más antiguo a lo más reciente. ¿Ya, chicos? Bien. Otro criterio de que nos van a plantear, aparte de ordenamiento temporal de tiempo, es el tema de generalidad. ¿Sí? De generalidad. ¿Y en qué consiste este tema de generalidad? Establece que el orden del texto debe empezar por la idea más general y concluir con la información más específica. Ojo, acá te dice información general amplia, la información amplia, y debe tener una información particular y específica. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, si tú te hablan, por ejemplo, del sistema solar, ¿ya? El sistema solar es un conocimiento amplio, general. ¿Y cómo sería en particular cuando te habla de A del planeta Tierra, el tercer planeta del sistema solar, de color azul, que tiene agua, tiene oxígeno, etcétera? Va de lo más general a lo más particular. Acá inclusive en lo particular pueden poner ejemplos, ¿sí? Acá ya no hay ordenamiento de tiempo, sino va de lo más amplio a lo más específico. Vamos acá, el ejemplo, ¿ya? Dice, ojo, acá ya no hay ayudadita, acá está ya un poco para pensar. Ejemplo de generalidad. El título es El mundo de los animales, ¿ya? El mundo de los animales, el título. Voy a leer las cinco oraciones, acá tenemos cinco oraciones. Bien. Los mamíferos son animales superiores. 2. Los animales pueblan la tierra en todo lugar. 3. Cetáceos y primates, mamíferos dotados de inteligencia. 4. Dos grandes grupos, vertebrados e invertebrados. 5. La ballena azul es el cetáceo de colosales dimensiones. A ver, queridos muchachos, chicas, chicos. ¿Cuál de las cinco oraciones, con cuál de las cinco oraciones empezaríamos nuestro texto y en la cual la información que presenta es la más amplia, la más general? La La uno, cuatro. la cuatro, dice vuestro compañero, nuestra compañera Delcy, Belcy. A ver, vamos, Elizabeth. Elizabeth, ayúdanos, por favor. Elizabeth, está secando su arroz, Elizabeth.
Y Dael. La dos, profesor. La dos, profe, dice. Yo te diría la dos. Ya, y Dael, la dos. Y aquí. Sí, profesor. La dos, ¿no? Sí, dos. No, bien. A ver, Víctor, Víctor, está por ahí escondidito. Víctor Carguapoma. ¿Con cuál? Elizabeth y Víctor no quieren hablar, creo que están chateando los dos. Profesor, de, ¿cómo se llama? La 2. La 2, muy bien. A ver, vamos a ver si es cierto, ¿ya? Ojo, a ver. Dice la 2, los animales pueblan la tierra en todo lugar. ¿Ya? Los animales pueblan la tierra. Habla de la tierra, ¿no? En forma global. Si es la, en este caso la 2, ojo, queridos alumnos, si es la 2, no puede ser la respuesta. ¿Por qué, profe? Porque ¿saben por qué la 2 no puede ser nuestra respuesta? Porque la oración puede ser con 4, fíjate acá, la A, la D, con 4, puede ser con 3. Con 3 o con 5. O sea, la respuesta puede ser 3, 4, 3, 4 o 5. No hay más, chicos. La 4, entonces. La 4. Tiene que trabajar acá con sus entonces, alternativas. La 4. La 4, profesor. La 3. La 3 o la 4. Vertebrados e invertebrados. La 4, dos grandes grupos, vertebrados e invertebrados, empieza. Ya. La 4. Muy bien, 4 sería, ¿no? Dos grandes grupos, dice. Vertebrados e invertebrados. Invertebrados. Ya, muy bien, 4. Entonces, la 4 ya no lo vemos descartado, la 4. La, ahora, de, si nos damos ese afán, chicos, la respuesta puede ser la A o puede ser la D. Lo demás ya no trabajamos. Entonces, solamente nos... Siempre cuando ustedes están con plan de reacción, chicos, trabajen con las alternativas. Con eso tienen que ayudarse. Ese es su mejor aliado. Ahora, nos quedan dos alternativas, la A o la D. La A es la 2 y la D es la 3. ¿Dos o tres será más amplio? Los dos. Ya. Claro, ¿no? La dos. Sí, ahí la sí, dos. Ahí sí, lo que dijeron ustedes al inicio, ahí le sigue la dos. Correcto. La dos, profe. Muy bien. Sí, la dos. En la tierra, en todo lugar. Correcto. Luego viene ya el cetáceo. Mamífero dotado de inteligencia, la número 3. Luego la 5. Sí, porque ahí la ballena se ve azul. Como un orden. La ballena azul, cataceo de las... Cetáceo de colosales dimensiones. Y termina con la número 1. Los mamíferos son animales los superiores. Los mamíferos son animales superiores. Muy bien. Ahí, respuesta la... Entonces, la, recuerden, alumnos, la... recuerden cuando ustedes están frente al plan de redacción, lean primero el título, luego las oraciones y luego trabaja con las alternativas. Si por A o por B se te complica con la oración que empiezas, si, váyate al último en todo caso, ¿con qué terminaría tu texto? Entonces, por ahí vas cortejando. Muy bien, es de ordenamiento. Ahora afronta los siguientes retos. Acá encontramos oraciones tan desordenadas, pero acá no tenemos alternativa. No hay alternativa, acá no hay alternativa. A ver, ustedes van a ordenar, ¿ya? A ver, vamos a poner esto como si fuera 1, ¿ya? La oración 2, oración 3, oración 4 y oración 5. Bien, voy a leer, ¿ya, chicos? El título, ya les voy a ayudar, el título va a ser la maca, la maca, ojo, escuchen, maca, no, pues cama, la cama, no, maca, ya. La maca, la oración 1, la maca Lepidium meyenir es una pequeña planta bianual que crece en la puna del Perú. 2, hervida con leche y macerada con alcohol, se dice que tiene efectos afrodisíacos. 3, en la puna del Perú, la maca está considerada como una planta altamente fecundable. 4, en su estado natural, la planta de maca solo sirve como tubérculo comestible. Y 5, los efectos afrodisíacos de la maca son fabulosos ya que ello se atribuye a la existencia de gran cantidad de familias en la puna. A ver, chicas, chicos, ¿con cuál empezamos acá? Acá no hay alternativas. ¿Con cuál empezamos nuestro texto?
La oración 1, 2, 3, 4 o 5. Tres. La 3 dice. La 3, ya. Ya, muy bien, Idael, el Belsi. A ver, Jackie, ayúdanos, Jackie. Socórrenos. Elizabeth, vamos, Elizabeth. La 1. La 1. Ya, muy bien, Elizabeth dice, no estoy de acuerdo con la 3, para mí es la 1, dice Eli. Jackie. Víctor, sorpréndenos, Víctor. La 4, profesor. La 4, ya, muy bien. A ver, aquí, claro, uno de ustedes dio la respuesta, dio la clavo. ¿Saben quién dio la clavo? Aquí la oración con la que empieza el texto es la número 1. Esto de acá, ya acabo de poner 1 en Romanos. ¿Por qué, profe? Le dije el título de la maca, ¿ya? La maca, es más, acá, recuerden cuando viene un título y luego le empieza con el, nuevamente, la maca lo reitera. La maca, Lepidium meyenii, es una planta bianual que crece en la zona del Perú. Es más, ¿por qué? Acá está su nombre científico. Ustedes cuando han estudiado algún texto de biología, de anatomía, de botánica, al inicio no me está su nombre científico, no está al final de su texto. Seguramente han revisado algún texto de botánica. Entonces, con eso empezaría nuestro texto, con la oración 1. ¿Eh, chicos? Con la oración 1. ¿Cuál le sigue ahora? ¿Cuál le sigue, chicos? La 3. La 3. Ya, muy bien. Si yo no le escuché bien la pregunta, no. Mi señal estaba mal, yo pensaba que estaban avanzando. Ay, 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 sí, otra vez la señal, y yo sé que estás ahí penando siempre, sí. Bill, si hace el esfuerzo. Eso es lo que vale la pena, esforzarse, ¿no? Muy bien, en ese caso le sigue este, en la puna del Perú, la maca está con una planta altamente fecundable. ¿Cuál creen que le sigue, chicos? ¿La 2, la 4 o la 5? A ver, vamos, Idael, ayúdanos, Idael. La 4. La 3. La 3 ya está allá, hija. La 3 ya está. La 4, profe. La 4, profe. La natural, la planta de maca solo sirve para un tubérculo comestible. Muy bien, acá, aquí va. Nos queda ahora la 2 o la 5. A la 5 y finalizamos con la 2. 5. La 2. 2 o 5. 5, profesor. 5. Aquí la 2, chicos. Aquí la 2. ¿A qué sería la 2? Y terminaría con esto de acá. Con la 5, ahí así. Comestible, hervible, con leche y maca. Claro. Los efectos afrodisíacos de la maca son fabulosos, ya que ellos se atribuyen la existencia de gran cantidad de familias en la puna. Es decir, la maca, ustedes saben, la maca cuando, seguramente en Lima, en todas las provincias venden ahí en la mañanita quinoa, ¿no? Quinoa, quinoa, maca, avena, maca, y si ustedes son semillas. Claro, 7 semillas, ¿no? Y ustedes un poquito cuando chequean ahí, cuando van a tomar, algún día van a ir a tomar su desayuno. ¿Quiénes toman maca? Son los varones y de edad, ¿no? De 60, 70 años, esos son los que toman maca. Ya saben por qué toman maca, porque la maca tiene efectos afrodisíacos. Es decir, ya saben, ¿no? Que ese efecto afrodisíaco, sí tienen idea, ¿no, chicas? Ya. Para eso toman, sí, para corresponder bien a la pareja. Y por eso dice que en la puna, la gente en la puna tiene muchos hijos. Porque las personas, los que cultivan eso, consumen maca y obviamente están bien calientes en las noches y por eso tienen muchos hijos. Es lo que dice la ciencia. Ojo, es científicamente demostrado, ¿eh? La maca tiene efectos afrodisíacos. Muy bien, chicos, ahí está nuestro texto. A ver.
Acá tenemos otro así que está desordenado. No hay alternativas, no hay nada. Voy a leer las oraciones. Acá tenemos igual 5 oraciones. Dice, su descubridor fue Marcelino de Santuola. 2. Altamira fue descubierta de manera casual en 1869. 3. Inicialmente hubo escepticismo sobre la fidelidad de las pinturas debido a su increíble estado de conservación. 4. Las primeras pinturas encontradas reproducían imágenes de bisontes. 5. Tras años de estudio, las pinturas al fin fueron catalogadas como auténticas. A ver, un poco para ver este punto. El título, le voy a ayudar con el título, ¿eh? Sería Las pinturas de Altamira. Y cuando hablamos de pintura de Altamira, es así como en Perú tenemos Toquepala, que está en Tacna Moquegua, Toquepala, en la cual han encontrado en una cueva pinturas rupestres. Y en Europa, esto porque es en Europa, Altamira se ha encontrado pinturas rupestres. Entonces el título sería, en este caso, Altamira, la pintura rupestre de Altamira, así como es el nombre, ¿ya? A ver, ¿con cuál empezaríamos nuestro texto? ¿Con cuál de las oraciones? ¿Cuál de las 5 oraciones? Con la 4. Con la 4. A ver, vamos a ver. ¿Ya? Vamos a enumerar. Ya esto que sea número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. Ojo acá, aquí encontramos sobre todo el orden cronológico. ¿Cuál creen que, con cuál de las oraciones creen que se puede empezar un texto teniendo en cuenta la cronología de tiempo? La 1. La 1. La 4. La 4. Ya. Las primeras pinturas encontradas pues son imágenes de bisontes. La 1, su discografía. No es la 2. No es, digo, no es la 1, no es la 4. No es la 1, ni la 4. Tampoco es la 3. La 5, entonces. Corta, córtalo. ¿Quién pues? La 2. La 5, peor. Claro, la 2, chicos. Altamira fue descubierta de manera casual en 1869. ¿Y quién le descubrió? La 1. Marcelino. Marcelino. Claro, este le sigue. De Santuola. Claro, este le sigue. O sea, nuestro texto diría así. Altamira, recuerde que les dije, ¿no? Las pinturas rupestres de Altamira, les dije, ¿no, chicos? Es, les dije el título. Te vuelvo a repetir, okay, querido sí, alumno. Cuando yo digo las pinturas rupestres de Altamira, es decir, que con esa frase debe empezar. Altamira fue descubierta de manera casual en 1869. Su descubridor fue Marcelino de Santuola. Hasta ahí estamos yendo bien. 3, 4 o 5 le sigue. 5. Tres, 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 tres. Tres y luego la 5. Bel, si no adivines. No, tres y luego la 5. Si sí va mi señal, no escucho también. Muy bien, Belsi, muy bien. Belsi está, se subió a la antena de su poste, ahí está con su celular, en, ya se imaginan ustedes, chapando la señal. En un árbol de nogal estoy. Muy bien. Muy bien. Muy bien, vale la pena, vale la pena. Claro, acá... Sí, profesor, ahorita la 3. La 3 dice, inicialmente hubo escepticismo sobre la fidelidad de las pinturas debido a su increíble estado de conservación. Tras años de estudio, las pinturas al fin fueron catalogadas como auténticas. Y ahí termina. Sí, 3. Y luego la 5. Dice, las primeras pinturas encontradas reproducen imágenes de bisontes. Aquí va, chicas. 4. Y termina con esto. Con esto de acá. Tras años de estudio, o sea, después, ya, de mucho tiempo después, las pinturas fueron catalogadas como auténticas. ¿Ya? Porque acá dice, las primeras pinturas encontradas reproducen imágenes de bisontes. Tras años de estudio, por ahí, ¿no? Bien. Entonces, cuando es con alternativas, un poco penamos, ¿no? Pero con alternativas, cuando ustedes se van a postular, van a estudiar en el centro superior, les van con alternativas, que es más fácil. Bien, ¿cuál es la estructura? Es de esta manera, ¿no?
Título, siempre le va a pedir un título, una frase que informa sobre el contenido del texto. Luego les van a poner así 4 o 5 enunciados, oraciones o frases que están previamente desordenados. Esos están desordenados. Y alternativas de ordenamiento. 4 distractores y una secuencia, o sea, una sola va a ser la respuesta. ¿Sí? Por ejemplo, acá, Historia del Perú. Acá también cronología. Observen acá. Dice la número 1. Ojo, al título es la Historia del Perú. Es el título. Siempre vincula el título con tu texto. Se logra la independencia peruana en 1821. Los españoles conquistaron el Tahuantinsuyo. Correcto. El imperio incaico se extendió desde Quito hasta Santiago. Muy bien. El Perú llega a ser colonia española. Muy bien. A ver, yo les pregunto, ¿cuál de los 4 oraciones es el dato más antiguo? Lo más antiguo. La 1. ¿Podría ser la 2? ¿La 2? ¿La 3 o la 4? Jueguen con alternativas, jueguen con alternativas. Puede ser la 1, puede ser la 2 o puede ser la 3. Más no. La 4 no puede ser. Profe, yo diría la 2. La 2. La 2, ya. La 3, profesor. La 3, Elizabeth. Muy bien, Belsi. La 1, digo yo. La 1, ya. Observen, muchachos, ¿ah? Acá no pueden fallar, porque acá sí está como ese pan comido. Aquí no pueden fallar. Esto ya, si fallan esto en un examen, ya Dios, ya no tienen salvación. El dato más antiguo acá, querido alumno, querida alumna, es la siguiente. Ojo, ¿ah? La 1, ¿qué dice? Se logra la independencia en el de peruana en 1821. Es cuando se logra la independencia del dominio español. La 2 es, profesor, la 2. La 2. Los españoles conquistaron el Tahuantinsuyo. El 3, el 3. Este es de 1532. Los españoles lo conquistan en 1532. Y ahí va sacando cronología. El imperio incaico se extendió desde Quito hasta Santiago. ¿Cuándo, profe? El año 1100. 1100. Ah, entonces, profe, es la 3. Claro, la 3, muchachos. Y veo, no juego, estás champeando. Bien, la oración la 3, muy bien, correcto. Y si es la 3, si te das cuenta, en la alternativa puede ser la A o puede ser la D, no hay más, la D o la A. Ahora, acá estamos, 3. ¿Le sigue la 4 o le sigue la 2? A ver. La 2, profesor. La 2, no, sí. El 2. Claro. La 2. Los españoles conquistaron al Tahuantinsuyo. Muy bien, la 2, correcto. Luego viene la. Ahora la 5. 5. El 1. El 1. Claro, el 1. El 1 se logra la independencia peruana en 1921. Profesor, el Perú llega a ser colonia española. Claro, fíjense, muchachos. Claro, el 4 era. Si en 1532 nos conquistan, ¿y cuándo llegó a ser colonia del Perú? En 1500, no te olvides, 1542. Desde 1542 nos colonizaron los españoles. La colonia española, sí. ¿No? Y terminaría con la independencia en 1821. Entonces, la respuesta que es la de hecho. Se logra la independencia. Trabaja con alternativas. En 1821. Correcto, es el orden, ¿no? Siempre ahí ustedes tienen que manejar su cultura general y por ahí nos vamos ayudando. Bien, acá tenemos otro ejemplito, esta es la clásica, ¿no? El ejemplo, como se dice, el ejemplo IBM, en la cual nos van a poner un título, acá sí tenemos 5 oraciones. ¿Y cuál es el método, cuál es la mejor manera de resolver estos ejercicios? No te olvides, este es el mejor método. Primer paso, leer atentamente el título y el enunciado de los ejercicios, ¿ya? Título y el enunciado. En este caso, el título es la manzana rica en vitamina C. Ya, leemos los enunciados. Oración 1. La vitamina C es un poderoso antioxidante que necesita el cuerpo humano para estar sano. 2. Por ello debemos consumir una cantidad tal de manzanas para mantenernos sanos.
3. Siempre se había creído que la manzana contenía poca vitamina C. 4. Como todo antioxidante, la vitamina C neutraliza radicales libres que ocasionan cáncer y males del corazón. 5. Ahora se sabe que la manzana puede tener hasta 1500 miligramos de vitamina C. Muy bien, hemos hecho el primer paso, leer el título y los enunciados, las oraciones, en este caso que son 5. Segundo paso, identifica el punto de partida y hallar las respuestas y las relaciones entre las ideas. Voy a repetir ya, identificar el punto de partida y hallar las relaciones entre las ideas. Es decir, ¿con cuáles de las 5 oraciones empezaría nuestro texto? Teniendo en cuenta que el título es La manzana rica en vitamina C. A ver, ojo, de acuerdo a eso, puede ser con la 1, puede ser con la 2 o puede ser con la 3, nada más. La 1. Ahora vamos a ver. ¿Qué dice la 1? La vitamina C. La vitamina C. Necesita el cuerpo para estar sano. Una cantidad de manzana para mantenernos sano. 3. Siempre se había creído que la manzana contenía poca vitamina C. 3. ¿Con cuál, chicas, chicos? La 3. Yo me quedo con la 1. A ver, siempre cuando tú estás en este tema, querida alumna, querido alumno, fíjate, las alternativas son así. La A es 1. La C y la E, 3. La B, 2. Con la D también, 2. Entonces, cuando te van, el que te evalúa, siempre te va a poner en prueba de esta manera. Ten en cuenta, ten eso, ten presente. Es cuando te pone la 1 y fácilmente ya no pensarías más, ¡plaj!, te lanzas acá la 1, la A, porque no hay más con la 1. Respuesta la A. Pero el que te formula las preguntas siempre te va a hacer pensar. Entonces, la respuesta no es la 1. No empieza el texto con la oración 1. No empieza. Ahorita nos vamos a dar cuenta. La 3, profe. La 3. Sí, empieza con la 3. Siempre se había creído. Empieza con la 3. ¿Sí? Que la manzana contenía poca vitamina C. ¿Saben por qué, chicos? Porque acá habla de la manzana. La manzana, que es rica. Ese término es rica en vitamina C. ¿Pero qué dice la 3? Siempre se ve creído que la manzana contenía poca vitamina C. Pero acá el título dice que es rica. Entonces, esa es como una premisa, con un antecedente. Entonces, sería la 3. Luego viene la 5. Ojo, en la C y en la E te viene la 5. Ahí no hay vuelta a quedarle. Le sigue la 5. Fíjate. Observa, querido alumno. Siempre se había creído que la manzana contenía poca vitamina C. La 5. Ahora se sabe. ¿Te das cuenta? ¿Cómo lo relaciona? Ahora se sabe que la manzana puede tener hasta 1500 miligramos de vitamina C. Correcto. Ahí te das cuenta cómo lo relaciona con la 2, con la 5, lo relaciona. La 2 es el antecedente y la 5 es la hora. El ahora. Y luego le sigue, si te das cuenta, con la número 1 en los dos ejercicios. La vitamina C es un poderoso antioxidante que necesita el cuerpo para estar. Hasta ahí está. Ahora sí viene el problema, ahí viene la disyuntiva. ¿La 2 o la 4? ¿Cuál le sigue, la 2 o la 4? La 2. ¿Qué dicen? ¿2 o 4? 4. 4. 4. La 1 con la 4. Voy a leer la 1. La vitamina C es un poderoso antioxidante que necesita el cuerpo para estar sano. Ahora, ¿qué dice la 4? Como todo antioxidante, ojo, la 1 te habla, querido alumno, date cuenta acá. La vitamina C dice es un poderoso antioxidante. Te habla de antioxidante. Y la 4 te reafirma, como todo antioxidante, la vitamina C neutraliza los radicales libres que ocasionan cáncer y males del corazón. 4. Y terminaría, por ello,
debemos consumir una cantidad tal para estar preparados. Para poder mantener sanos. Muy bien, respuesta la E, chicos. ¿Se dieron cuenta que es la respuesta? Sí. Sí, ¿no, chicos? Sí. Muy bien. Sí, profesor. Muy bien. Es importante tener en cuenta, ¿ya? Es importante darnos cuenta cómo se le va relacionando una oración con la otra, se van relacionando, ¿sí? Hay que relacionarlo siempre. Muy bien, eso sí les viene en su módulo. Esto les viene en su módulo, ¿ya? Filatelia, dice el título, filatelia. A ver, vamos a leer para entender qué es una filatelia. La 1, por el tiempo empleado para atender los sellos coleccionados. 2, desde las simples estampillas comunes. 3, se trata de una actividad muy dedicada y paciente. 4, hasta los sellos con valor histórico y comercial. 5, a estos tiempos se les puede llamar estampillas, hay de todo tipo y valor. A ver, ¿con cuál creen que podemos empezar nuestro texto? En este caso, titulado La Filatelia. Con 1, con 2, con 3, con 4, con 5. La 5. Ya, 5 dicen. Aquí no hay la 2. Orden. Aquí básicamente vamos a encontrar de este tema. La 3, profesor. De lo más la amplio. La 3, profe. A lo más la concreto. La 3 se trata de una actividad muy dedicada y paciente. Así es. Empezamos con la número 3. 3. Es lo amplio. ¿Se trata de qué? De la filatelia. La filatelia se trata de una actividad muy dedicada y paciente. Empezamos con la 3. Luego, ¿cuál creen que sigue? La 1. Claro, te das cuenta, lo relacionaste, ¿no? La 3 lo relacionas con lo 1. La 3, fíjate, se trata de una actividad muy dedicada y paciente por el tiempo empleado para atender los sellos coleccionados. La 1. La 1, claro. Luego, ¿qué le sigue? ¿La 2, la 4 o la 5? La 5. Ya, a ver qué dicen los demás. Ya, les doy una ayudadita. No es la 5. ¿Es la 2 o la 4? ¿Desde o hasta, decimos al inicio? La 2, la 2. La 2, la 2. La 2, desde la 2. Claro, la número 2. Y sigue la 4 y finaliza con la 5. Claro, desde las simples estampillas comunes hasta los sellos de mayor valor histórico y comercial. A estos también se le puede llamar estampillas y hay de todo tipo y valor. Sí, finalista con la 5. Así es, 3, 1, 2, 4, 5. Los que están ahí con su módulo, si están desarrollándolo, marquen eso, 3, 1, 2, 4, 5. Ya, vamos avanzando al libro. A ver, acá hay este dato histórico, esto es de historia. Acá sí, orden cronológico. Lo que ocurrió en Krakatoa. Ya voy a leerlo acá. Tenemos 5 oraciones. Krakatoa. Ocurrió el 26 de agosto de 1883. 2. La marejada que le siguió completó la devastación y los más grandes desastres a la población. 3. Se derrumbaron además de casas a 160 kilómetros de distancia por la onda de choque en el aire que detonó 7 veces en la tierra. 4. Destruyó 300 aldeas y cegó a la vida de 36.000 personas. 5. La destrucción de la isla de Krakatoa por un volcán que se creía extinto es considerado tal vez el mayor o la mayor explosión de todos los tiempos. A ver, ¿con cuál creen que empezamos nuestro texto? El 1.
Ya. Ocurrió el 26 de agosto de 1983. 5, profesor. 5. 5-1, a ver, pónganse de acuerdo, pero empezamos bien con 5, con 1, no hay más. La 1, sí, ya fallé, fallé. 5. No, tranquila, hija, no. O sea, ahí habla, el propósito es que yo digo esto, pero quizás ahí me doy cuenta, en, ¿no? Empieza con la número 5. Correcto, número 5. Acá lo tienes relacionado con el título, lo que ocurrió en Krakatoa, ¿no? La destrucción de la isla Krakatoa por un volcán que se creía extinto es considerado tal vez la mayor explosión de todos los tiempos. Ocurrió el 26 de agosto de 1800. Ahora sí, le sigue la 1. Correcto, le sigue la 1. Ahí donde estás. Aquí, la número 1. Ocurrió el 26 de agosto de 1800. 83, ¿no? Muy bien. ¿Le sigue la 2, la 3 o la 4? La 3. No, la 4, la 4, la 4. 4. La 4. La 4, profesor. Destruyó 300 aldeas y cegó la vida de 36,00 personas. 36,000 personas. La número 4. 2 o 3. Tres. ¿Qué dicen? Personas se derrumbaron, además. No. Ahí le sigue la número 2. Y termina con la número. Con la 3. 3. Chicos. Muy bien. A ver, ¿hay algo más? Ya, eso también es de su módulo, chicos. Esto es de su módulo. Ya, a ver, este sí es de, me parece que es de la parte de su evaluación. Un poquito vamos a ir. No, ¿por qué cambias? Quería tomar captura. De su evaluación, esa parte, ¿ya? Esto sí es de la parte de evaluación. Dice un cine netamente latinoamericano, ¿ya? Ojo, acá sí vamos a ver desde lo más amplio a lo más concreto. Acá habla del cine latinoamericano. El cine latinoamericano es genérico y debe aterrizar en el Perú. Debe llegar al Perú. Y ahí debe tener nuestro texto en, cuando habla del Perú. Hablando del Perú, ¿ya? Bien. ¿Qué dice uno? Cine peruano, un ejemplo de la cinematografía latinoamericana. Dos, directores latinoamericanos más destacados. Tres, el cine latinoamericano se caracteriza por denunciar esencialmente problemas sociales y la marginidad. Cuatro, algunas películas peruanas. Cinco, análisis de la película peruana más premiada. A ver, de acuerdo a eso, nuestra oración puede empezar con uno, puede empezar con dos, puede empezar con tres o con cinco, o menos con cuatro. ¿Con cuál empieza? A ver, chicos, chicas. Cinco. Cinco, ya. No, 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 no. No puede ser cinco, hija. Recuerda, ya le dije. Debe empezar de lo más amplio. La tres. Nuestro texto debe tener hablando del Perú. Debe tener nuestro texto hablando del Perú, no al revés, ¿no? La tres. La tres. Ya. Aquí sería, va prácticamente, a ver, déjeme ver un ratito, déjeme analizar un rato, ¿ya? Cuatro, muy bien. Acá sí, obviamente, empieza con la número 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, la 3. La 3. El cine latinoamericano se caracteriza por denunciar esencialmente los problemas sociales y la marginalidad. Luego va con la número 2, directores latinoamericanos más destacados. Luego va con la número 1. Cine peruano, ejemplo de la cinematografía latinoamericana. Lo vincula cine peruano. Luego la 4. Luego la 4, algunas películas peruanas. Y terminaría nuestro texto, análisis de una película peruana más premiada. La 5. Acá la respuesta es la E. Chicos, la E. Muy bien. No hay más, ¿ah? ¿Eh? No hay más. A ver, acá el cine.
Igualito que la anterior, el cine. También eso me parece que también viene de su evaluación, de su módulo. Título cine. Antecedente del cine, antecedente histórico del cine. 2. El nuevo cine latinoamericano. 3. Evolución del cine. 4. Los fundadores del cine, Lumière y Méliès. 5. El cine nacional. Nuestra evaluación empieza con la 1, la 4 o la 5. La 1, la 5, la 5. ¿No? 1, profesor. 1. La 5. Claro, se habla de antecedentes. Cuando hay antecedentes, el antes. La 1, la 1. Claro, con la 1, ¿eh? Puede ser la A, ya. Puede ser la E, o puede ser la E. Ya. Ahora, lo que le sigue es la 5, la 3, la 4. La 4, la 4, los fundadores de cine. La 4. Los fundadores de cine, la 4. Claro. El antecedente, si luego tienes los fundadores, ¿no? Lumière y Méliès. Luego, la número 3. Evolución del cine. ¿Cómo ha ido evolucionando el cine en el tiempo? Luego, la número. La 2. Claro. 2. El nuevo cine. Terminamos con el 5. Terminamos en el 5. El cine nacional. Claro. Claro, termina en el Perú, ¿no? Cine nacional. Muy bien. Respuesta la D. Respuesta la D, chicos. A ver, uno más. Homo erectus. Terminamos con esto, chicos. Homo erectus. También es de su evaluación, ¿ah? Homo erectus, una forma evolucionada del Homo habilis. 2. Esta especie descubrió el fuego hace 450 mil años. 3. No obstante, se diferencia de nosotros por su corpulencia, su rostro estrecho y su frente huidiza. 4. El dominio del fuego hizo posible el Homo erectus conquistar extensos territorios. 5. La capacidad craneal del Homo erectus es equivalente a la del hombre moderno. A ver, de acuerdo a esto, nuestra razón puede empezar con la 1, con la 2, 4 y 5, menos con la 3. Recuerden el título. El Homo erectus. La 1. Cuando tienes un título y luego te empieza con el mismo título, te lo refieres, ahí vas a ir a lo seguro. Homo erectus. Sí, la 1. Homo erectus, una forma habilis. Ya. Entonces puede ser la respuesta la E o puede ser la B. La B o la E. Ahora le sigue la 5. En los dos casos, ¿ah? 5. La capacidad craneal del Homo erectus es equivalente a la del hombre moderno. Ya. Luego, ¿la 3 o la 4? Ahí sí ya empieza. ¿La 3 o 4? La 3. La 3. ¿La 4? El dominio del fuego hizo posible que el Homo erectus conquiste extensos territorios. ¿La 4? A ver, vamos, ¿qué dice la 3? No obstante, a diferencia de nosotros, Melsi, estás bien, estás en lo correcto. La 3, sí, la 3 seguía. Claro, hay una, acá dice, la 5 dice, la capacidad craneal del Homo erectus es equivalente a la del hombre moderno. Ahí nos pone este conector. No obstante, si diferencia de nosotros, hombre moderno, por su corpulencia, ser robusto, ¿no? Por su estrecho. Diferente huidiza. Huidiza. Sería la número 3. Luego le sigue la número 2. Esta especie descubrió el fuego hace 450 mil años. Y terminaría con la número 4. El dominio del fuego hizo posible que el Homo erectus conquistara extensos territorios. Respuesta aquí la E, chicos. La E. Muy bien, antes que me abandonen, a ver. Belsi, Silva Galindos, me participó. Sí. Jackie Ruiz, está Jackie, Jackie Ruiz participó, Idael participó. Ruth, ¿estás ahí, Ruth? Ruth nos dejó. Ruth no entró, ¿no? Lo que entró fue Elizabeth. Sí. Elizabeth está ahí, muy bien.
Ya, chicos, chicas, gracias por su tiempo y su paciencia. Ya nos vemos en otra sesión de clase. Agradecerles por su tiempo. Ya nos vemos en el, bueno, en el quinto año, ¿no? Pero ya. Ya, profesor, gracias, hasta luego. Ya, semana completa, lleno de bendiciones. Bien, gracias a ustedes también de la misma manera. Cuídense, nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego.